¿Cómo están? Bienvenidos a Leyendo a Colombia, un proyecto que está encaminado en reconocer y leer las grandes obras de la literatura colombiana para encontrarnos en sus letras. El día de hoy, nuevamente, me acompaña Diego Espitia y entre los dos vamos a comentar el tercer y el cuarto capítulo de esta gran novela, El Olvido que Seremos. Guerras de religión y antídoto ilustrado y viajes a Oriente. No olviden que este proyecto es auspiciado por el Centro Cultural Bacatá, el Biblioparque Marqués de San Jorge y la Alcaldía de Funza, Cundinamarca. No olviden suscribirse y activar las campanitas de notificaciones para que estén al tanto de cada una de las entregas de este magnífico proyecto. Bien, tenemos aquí nuevamente a nuestro hermoso libro El Olvido que Seremos, de Héctor Abad Faciolince, en su versión morada, hermosa para ustedes. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tercer capítulo, que está compuesto por cuatro partes, que es Guerras de Religión y Antídoto Ilustrado. Pero para ello vamos a hablar un poco de la educación tanto de Abad Gómez como de Abad Faciolince. Comienza con Abad Gómez. Vale, entonces, para todos los suscriptores y para Steven, de pronto vamos a hacer un recuento de esa formación académica que tuvo el papá de nuestro autor, de Faciolince, Abad Gómez, Héctor Abad Gómez. Abad Gómez nació en Jericó, Antioquia, pero a causa de la violencia que existía entre partidos para esa época, tuvo que desplazarse a Sevilla, Valle del Cauca, donde cursó sus primeros estudios o los estudios de secundaria de bachillerato en el Liceo General Santander. Luego de esto, retornó nuevamente a Antioquia, a Medellín, para cursar sus estudios universitarios en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Luego de terminar sus estudios de pregrado, se interesó mucho por la salud pública, ¿sí? Él estudió medicina, ¿no? Recordemos que él era doctor. Él estudió medicina, pero se especializó en salud pública en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Perfecto. Lo que ha hecho nuestro compañero es prácticamente decir todo el campo educativo que tuvo Héctor Abad Gómez. Ahora nos vamos al presente de la novela, donde no nos habla de dicha educación, sino la de Faciolince, Héctor Abad Faciolince, su hijo. No fue muy fácil, la verdad. Recuerden que fue un contexto patriarcal y machista, en donde primaba la educación católica, y por el lado de su madre estaba bien visto, pero por el lado de su padre no tanto. Entonces Faciolince se fue al Medellín a estudiar en los colegios privados, y allí se encontró con colegios unisex, colegios que lo privaban tanto de su ser, que asimismo logró contar o contrarrestar un poco sus creencias. Fue su padre, únicamente, el que le dio la duda de creer o no creer en la religión católica. Y Faciolince se recargó en esto mismo para soltar todos esos mitos religiosos que tenía en su mente y en su época, y irse a riendas sueltas por otro mundo. Y bien, continuemos ahora con el siguiente capítulo, que es Viajes a Oriente, en donde nuestro querido escritor nos narra por medio de sus letras y su delicada pluma que no fue una época fácil. Fue muy complejo ese periodo del tiempo en donde su papá tuvo que exiliarse por una u otra causa, que va a decir el compañero Diego ahora, y que él en su infancia le dolió tanto, que le partió prácticamente su vida. Ya saben ustedes que Faciolince era más inclinado hacia el padre que hacia la madre, hacia las creencias y la reflexión y la duda del papá que la creencia católica de la mamá. Pero cuando el papá no está, prácticamente todas las prácticas familiares se ahincaron hacia el catolicismo. Y eso le trajo muchos problemas, muchas angustias, muchas cosas que solamente las cartas de su padre y las pequeñas llamadas que hizo, puesto que era muy costoso llamar en esa época y mandar al extranjero, lograron mantener ese espíritu de duda, reflexión y filosófico aún vivo.
Vale, entonces para hablar de, ese, de esa etapa difícil del autor, tenemos que decir que Héctor Abad Gómez fue exiliado, o se tuvo que salir del país y exiliarse en el continente asiático en un periodo desde el 50 hasta el 56, okay, huyendo de esa violencia y de esas amenazas que existían contra él. Esas amenazas que se habían ganado o que, digamos, eran propias de esas columnas que él escribía en el diario El Espectador, El Tiempo y, bueno, otros diarios que circulaban para la época. Se desempeñaba como consultor para la Organización Mundial de la Salud, como consultor de salud pública en el continente asiático. Entonces, ese fue ese periodo de exilio que tuvo que someterse o al que tuvo que someterse Héctor Abad Gómez. Y bueno, los suscriptores dirán que qué fin tiene esto, o Diego, ¿tú qué crees? ¿Para qué todo este influjo de información hacia los suscriptores? En realidad lo que buscamos, más allá de conocer las novelas colombianas, es llevarlos a ustedes o influenciarlos a ustedes para que desarrollen esa lectura, para que vuelvan nuevamente a las letras, para que dejemos un poco de lado esa parte tecnológica y volvamos a los libros. Colombia, en Colombia tenemos muchísimas obras literarias que están desconocidas o están para conocer. Entonces, este en realidad es nuestro principal motivo, que ustedes, muchachos, todos los suscriptores vayan a las letras colombianas, Steven. Y recuerden que todo esto lo hacemos con la intención de que ustedes también conozcan de la historia, pero de una forma más amena, literaria, porque lo que hay en estas novelas pasó. Y es menester que nosotros todos estemos informados de ello. ¿Listo? Nuestra participación aquí es como un primer acercamiento para intentar facilitar su lectura, pero ustedes, suscriptores, son responsables de leer este hermoso libro. ¿Bien? Vale. Entonces, muchachos, no olviden suscribirse a las páginas o a la página de YouTube de la Alcaldía Municipal, del Centro Cultural Bacatá y del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y nos vemos en la tercera edición de este encuentro Leyendo a Colombia. Hasta la próxima.